cerca, oh Dios, de ti. Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después, al despertar, a ti por fe, cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti, quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Espero que estén teniendo un muy feliz martes y una muy bonita semana. Tal vez estás en tu trabajo, tal vez te encuentras en tu casa, pero es un momento muy importante para que te puedas conectar con nosotros y juntos podamos iniciar un programa de encuentro con Jesús. Así es que invita a tus familiares, a tus compañeros de escuela, tal vez si estás en la universidad o algún compañero de tu trabajo, puedas invitarlo en esta mañana para que se unan con nosotros. Ok, así es que siéntete muy bienvenido a un programa emocional Encuentro con Jesús. Vamos a entonar todos juntos el himno número 34, en momentos así. Después de haber cantado este bonito himno, es momento de escuchar la parte central de nuestro devocional y en esta mañana nos trae un muy bonito devocional el pastor Jesús Mesa del distrito de Navolato con el título En una fiesta. Así es que ve por tu Biblia para que juntos podamos disfrutar de este bonito devocional. Les damos la bienvenida a un devocional más, Encuentros con Jesús. En el devocional de esta ocasión, encontramos tres personajes que vale la pena destacar. Y la base de estudio se encuentra en el Evangelio según San Juan 12, 20 al 26. Está escrito de la siguiente manera. Había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo cae en la tierra no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que odia su vida en el mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En esta lectura encontramos tres personajes que sin duda, cada uno de ellos en su actitud, en su acción, nos deja una lección para nosotros. Quiero hablar de los primeros personajes, Felipe y Andrés. Felipe y Andrés estaban sirviendo a Jesús, mientras en el exterior se celebraba ya la fiesta de la Pascua, una fiesta nacional para los judíos, la fiesta más importante o una de las fiestas más importantes para ellos. Así que en ese marco de celebración aparecen los griegos, pero para que los griegos pudieran llegar a Jesús, primero tuvieron que encontrarse a Felipe. Entendemos que el nombre Felipe no es un nombre hebreo, es un nombre griego, porque en la zona donde creció Felipe, que era Bethsaida de Galilea, era una zona
ampliamente helenizada. Es decir, la cultura griega se había echado raíces y entonces muchos de esos padres habían tomado nombres griegos para sus hijos, y Felipe era el caso. Pero hay algo interesante en este discípulo. Felipe, al recibir la influencia de la cultura griega, helena, de sus padres, Felipe manejaba el griego. Y entonces el primer contacto que hace posible accesar a Jesús es con este discípulo, puesto que él podía entender el idioma y podía llevar la intención de los griegos hasta Jesús. Por otro lado, Felipe va con Andrés. Andrés también lleva un nombre griego, significa viril. Así que Andrés es un apóstol más veterano que Felipe, un discípulo que, cuando recordamos a Andrés, entonces es un discípulo que Jesús llamó de la pesca. Y entonces vemos a Andrés y a Felipe actuando de acuerdo al llamado que Jesús le había hecho cuando dejó la barca a Felipe y a Pedro, a Andrés y a Pedro, perdón. Jesús le dijo: os haré pescadores de hombre. Así que si podemos tener una lección de Felipe y Andrés, es que ambos servían a los propósitos de Jesús, y los propósitos de Jesús para todos, griegos y judíos, era la salvación. Y aquí tenemos a Felipe y Andrés muy comprometidos, muy responsables de cumpliendo ese propósito. Aquí la lección quizá para nosotros es que, al igual que Felipe y al igual que Andrés, nosotros también podemos asumir el compromiso de la misión que Jesús tiene de salvar a nuestros semejantes. Así que vamos a hablar ahora de los segundos personajes, que son los griegos. Los griegos eran personas prosélitas que habían hecho un peregrinar. Estos personajes eran extranjeros y habían hecho el propósito de ir a la celebración de la Pascua de ese momento, de ese año y de ese lugar. Así que cuando ellos llegaron a la fiesta de la Pascua, a la fiesta que se celebraba en ocasión que estaba señalada en el calendario judío, entonces ellos quieren ver a Jesús, quieren estar cerca de Jesús, quieren descubrir quién es, conocerlo por sí mismo. Así que su deseo va a deslizarse por fin gracias a la ayuda de Andrés y Felipe. Estos extranjeros a mí me recuerdan a los sabios del Oriente, que al inicio, en el nacimiento de Jesús, al inicio de su historia humana, entonces aparecen esos tres sabios que vienen desde el Oriente y vienen a adorarle. Así también al final de la llegada, al final de la historia de la vida y del cumplimiento del plan de salvación para Jesús en esta tierra, llegan estos extranjeros con el deseo y la necesidad de ver a Jesús. Para ellos ya no era satisfactorio las filosofías y las corrientes griegas en las cuales ellos habían sido educados. La atracción de esa fiesta había perdido interés para ellos, y entonces su interés ahora es entrevistarse con el maestro de Galilea. Les interesa más que las ceremonias y más que el templo. Y aquí está una lección espiritual para nosotros en esta vida, en nuestro caminar. En este existir debiéramos de tener como interés primario la persona de Jesús. Estos griegos sin duda
tenían todo el propósito. La actitud de estos extranjeros, podemos nosotros también seguir su ejemplo, podemos tomarla como ejemplo, porque la actitud de ellos nos dice cuál debiera ser nuestra actitud hacia Jesús. Jesús, la prioridad. Jesús, el interés de nuestra vida, ya que las filosofías de este mundo probablemente nos pueden ofrecer cierto estímulo para la vida, pero no satisfacer la necesidad mayor para nosotros. Así que estos griegos han oído hablar de Jesús, pero eso no les basta. Así nosotros también. No solamente conformémonos en oír hablar de Jesús, sino como estos griegos fueron impulsados, creo, por el Espíritu Santo, creo también que estos griegos estudiaban las Sagradas Escrituras, entonces deseaban más comunión con Jesús. Y en el devocional de esta ocasión, debiéramos entonces de aprender este valor, este principio espiritual para nosotros. La respuesta de los griegos a Felipe y Andrés fue: queremos ver a Jesús. Todos aquellos que tengan necesidad o que se sientan insatisfechos de las filosofías de este mundo o simplemente de la religiosidad que ofrecen las diferentes liturgias, cuando nosotros entonces veamos esto, nosotros podamos ser impulsados también en nuestro corazón y poder decir, queremos ver a Jesús. Y el último personaje de este relato es Jesús mismo. Cuando Jesús mismo se entera que estos griegos lo quieren ver, de inmediato los hace pasar. Cuando Jesús escucha que hay unos extranjeros que quieren verlo, en el contexto de la celebración de esa fiesta, en una fiesta los griegos se encuentran a Jesús, en una fiesta de liberación los griegos se encuentran a Jesús, los discípulos en una fiesta de liberación, los discípulos actúan con el compromiso de salvación por aquellos que tienen necesidad de Jesús, y entonces Jesús mismo los hace entrar a su intimidad de comunión, los hace entrar a la salvación. No se dice qué fue lo que platicó Jesús con los griegos, pero es probable que Jesús, al igual que Pilato, les haya hablado de la verdad, del reino que él tiene preparado, de su hogar celestial que él y de las moradas que él fue a prepararnos. Y a través de ese encuentro también Jesús pudo darse cuenta el efecto de su sacrificio. Sin duda fue un momento muy grato para Jesús, un momento de salvación para este grupo de extranjeros. Así, en esta ocasión, la palabra de Dios nos ilumina a nosotros y nos dice que hay salvación en Jesús, que lo podemos ver y que en él vamos a encontrar la verdad, que en él vamos a encontrar la descripción de una vida mejor, de un mundo mejor, de una vida de mejor calidad. En esta ocasión, mi oración es que la bendición de la salvación de Jesús esté con cada uno de ustedes, y a la vez también mi oración es que cada uno de ustedes viva el compromiso de participar en los propósitos de salvación de Dios. Y si eres una persona que no ha ido a Jesús, no ha podido ver a Jesús, que tomes la decisión de ir a ver a Jesús, encontrarte con él y tener la satisfacción de que él te provea el propósito de tu existir. Dios te bendiga. Amen.
Les invito a orar. Señor, nuestro Dios, Creador, Todopoderoso, le damos gracias porque usted tiene todo dispuesto para que lleguemos a ver a Jesús, a intimar con Él, a encontrarnos con Él, con su verdad que nos ha de dar la salvación, que nos ha de abrir, Señor, la visión del mundo eterno, de la vida eterna. Señor, ayúdanos a participar en este compromiso y propósito de salvación que tu Hijo tiene definido, que nosotros podamos ser colaboradores. Señor, si hay alguien que oye este mensaje, que está insatisfecho de las filosofías de este mundo, de las realidades de esta vida, que también pueda ser llevado, Señor, a los pies, a la intimidad con Jesús. Y Padre, que tu bendición pueda estar presente y en abundancia en este día, en esta ocasión. Todo lo pedimos, lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos en el siguiente devocional de Encuentros con Jesús. Le damos muchas gracias al Pastor Jesús Mesa por el devocional de esta mañana y quiero recordarte que estamos en nuestras redes sociales como Adventistas de Sinaloa en Facebook y en YouTube para que te puedas unir a nuestras páginas y así puedas disfrutar de los programas que tenemos en la semana y también nuestro culto divino y escuela sabática y toda la programación que tenemos el día sábado. Así es que te quiero invitar para que también puedas compartir nuestras páginas y así seamos más en nuestra comunidad adventista. Que tengas un muy bonito día y deseo que las bendiciones de Dios sean sobre ti. Hasta luego.